Hola, ¿qué tal estáis? Bueno, este es un vídeo especial de 1000 suscriptores. Os quiero dar las muchísimas gracias por esos 1000 suscriptores. Estoy súper feliz. Y bueno, va a tratar sobre qué es lo que puede comer tu muñeca Baby Alive y qué es lo que no puede comer y por qué. Bueno, este vídeo va dedicado a Laguna 28, que me lo pidió, y espero resolver definitivamente vuestras dudas de si le puede dar crema, si se le puede dar harina y tal, para que sepáis un poco del tema y pues ya sepáis lo que podéis hacer con vuestra muñeca Baby Alive. Bueno, estoy un poquito cansada porque ya he hecho el vídeo con unas 5 veces, porque lo estaba haciendo con mi teléfono, ahora sí con la cámara con la que grabo normalmente, pero lo había querido intentar hacer con mi teléfono para ver qué tal quedaba la resolución. O sea, la calidad del vídeo y tal. Perdón por decir tantos y tal. Y no me ha funcionado. Entonces aquí estoy con la cámara que estaba cargando porque esta cámara tarda mucho en cargar. Y bueno, empecemos con el vídeo. Bueno, la muñeca Baby Alive tiene un tubo que baja desde su boca donde le metéis la comida. Pasa por su barriga. Y va al pañal. Bueno, ese tubo es de una goma. Todavía no sé si es de silicona o de qué goma es, pero bueno. Empezamos. Las papillas que vienen con la Baby Alive en la caja y las que puedes comprar para darle tú aparte cuando te las has acabado. Las tengo en estos botecitos y estas papillas son bastante seguras ya que venían con la muñeca y las han hecho especialmente para la muñeca. Contienen colorante alimentario y varios espesantes. Pero con esos espesantes es para que parezca papilla de bebé, de verdad, más o menos. Entonces es recomendable que le deis un poco de agua después para quitar los restos si le habéis hecho muy espesa la papilla. Como dos biberones de agua, si está muy espesa o así. ¿Vale? Y también si tu muñeca es sensible, porque hay algunas muñecas que se les tapona el tubo por nada y otras que pues no se les tapona nunca. Así que esto es válido para dárselo, ya que viene con la muñeca. Siguiente cosa. El colorante alimentario que tengo en esta cajita. El colorante alimentario, como ya hice un vídeo de cómo hacer la papilla con colorante alimentario, como sabéis, ponéis una gotita, un par de gotitas, menos de una gota, con esos palillos que veis por ahí detrás, y la disolvéis en el agua. Bueno, el colorante alimentario en sí mancha, pero como la vais a disolver en el agua, una vez disuelto, ya no mancha, entonces ya se lo podéis dar a vuestra muñeca. Tiene que estar bien disuelto y lo único que puede hacer el colorante es manchar. No la puede. No puede dejar la comida parada en su tripita sin que baje, no le puede obstruir el tubo, etcétera, porque es totalmente líquido y además diluido en agua. Lo único, si le ponéis mucho colorante, si ya le habéis puesto como 5 gotas o así de colorante, pues yo os recomendaría darle un biberón de agüita solo para que no queden manchas por dentro, pero bueno, eso no puede ser muy perjudicial, así que bueno, esto es aún más. Perdón. Es aún más seguro que la papilla de la muñeca porque esto no contiene espesantes. Es decir, lo que lo hace que esté como. No sé cómo explicarlo. Que parezca papilla. Y es el causante de que pueda obstruir el tubo. Así que esto no lo tiene. Así que es aún más seguro que la papilla de la muñeca. Que también la papilla de la muñeca tiene colorante alimentario. Y estas dos, si. Es decir. La de la muñeca y el colorante, si os las coméis, si por accidente vuestro hermano es pequeño o alguien se la come, no pasa absolutamente nada porque esto es para comer. O sea, es decir, el colorante alimentario se pone en los bollos, pasteles, etcétera, postres, para dar color extraño o curioso a la comida. Y esto, pues lo mismo. Y el espesante también es totalmente comestible. Así que estos dos se puede. Luego tenemos los lápices acuarela. Estos lápices acuarela sirven para pintar en una hoja y luego pasarle
pincel húmedo por encima y queda como si lo hubieras pintado con la acuarela. Bueno, estos lápices acuarela contienen menos pintura que la acuarela en sí, así que son más seguros que si le das pintura, porque la pintura la puede manchar y obstruir, porque la pintura también se puede, luego se endurece, entonces la puede obstruir el tubo. Bueno, esto en la forma de preparación os haré un vídeo enseñando cómo prepararla. Lo que no tenéis que hacer es coger una toallita húmeda, pintar con esto en la toallita y meterlo en el agua y así, apretarlo para que salga el color. No, no, prohibido, porque ya visteis lo que pasó con Alicia y fue por culpa de eso, porque se desprendieron trocitos de la toallita y se fueron al agua y para la tripita de Alicia y así que no. Os recomiendo que cojáis el lápiz que queráis, lo humedecéis en agua y pintáis en el platito, cuenquito, lo que sea, donde queráis preparar la comida. Esto mancha más que el colorante alimentario, aunque no parezca. Cuando vais a hacer la papilla parece que está muy líquida y tal, pero sí mancha, sí mancha. Os puede llegar a manchar la boquita de la muñeca o los platitos, así que elegid un platito de buen plástico, si se lo vais a hacer, un platito de plástico resistente, de bebé de verdad, ¿vale? Porque es bastante resistente, para que no se os manche el plato. Suena como si no se lo pudierais dar, pero se lo podéis dar, ¿vale? A la muñeca nos da igual que se manche porque está por dentro, no, no la vamos a ver por dentro, o sí, pero no importa que esté manchada, ¿vale? Así que esto no os recomiendo que se lo deis todos los días porque contiene un pelín de pintura. Así que no es muy recomendable, pero de vez en cuando se puede. Y os recomiendo darle bastante agua después para que caigan todos los restos de pintura y todo lo que pueda haber tenido la papilla. Así que esto no es muy recomendable, pero bueno. Ahora, la crema. Bueno, la crema lo tengo casi todo explicado en el vídeo de cómo hacer leche para Vivalife. Os voy a dejar el link en la descripción. Bueno, la crema, para prepararla hay que diluirla en bastante agua. Y tiene que ser una buena crema, porque hay algunas cremas que son como demasiado espesas, demasiado pringosas, que pueden pringar dentro de vuestra Vivalife. Y si el tubito de dentro de vuestra Vivalife para que pase la comida fuera de silicona, se quedaría pegado a la silicona y tendría aún más reacción química. Así que os recomiendo que lo diluyáis en bastante agua y que sea una buena crema, así que hagáis un test y veáis la que menos pringosa es, la que podéis encontrar en el supermercado, la que menos pringosa sea, la que más resbaladiza. Bueno, entonces la diluís en agua y os recomiendo que veáis, si tenéis dudas y le queréis dar crema a la Vivalife, os recomiendo que veáis el vídeo que os voy a dejar en la descripción de cómo hacer leche, en lo que lo explico casi todo. Así que esto yo se lo doy máximo 2 veces al año. Sé que parece muy exagerado, pero bueno, es que mis Vivalife ya han tenido varios problemitas con el sistema digestivo, entre comillas. Así que se lo doy muy poco. De hecho, a veces ni se lo doy en un año, pero bueno. Pues eso. Esto mejor casi nunca. Ahora, las papillas de bebé de verdad. O también harina, papilla de galleta, lo que yo llamo papilla de galleta, que hay una manera que es para. Os sirve, esto sirve muy bien para muñecas reborn o cualquier muñeca, pero que coma no, porque primero lo puede obstruir, primero porque las papillas de bebé son bastante espesas, como lo sabéis. Entonces la puede obstruir si no le dais suficiente agua y además puede dejar un mal olor dentro de vuestra muñeca y pueden venir bichos, lo que sería demasiado asqueroso. Casi dadle cualquier otra cosa menos esto, porque es decir, si no le vais a dar agua luego, porque puede ser muy asqueroso que te encuentres hormigas o arañas dentro de tu muñeca. Si eso ocurre, no sé lo que habría que hacer, pero bueno, ya haré un vídeo explicándolo si acaso hay alguien que me lo pregunta. Volvemos al tema. Sí, no, yo no se la doy. No la recomiendo para nada porque puede dejar mal olor, atraer bichos y
obstruir el tubo de tu muñeca si no le das suficiente agua. Y lo de... A mí, yo tenía un biberoncito así, de muñecas, de plástico, de buen plástico, es decir, no era de estos flexibles así ni nada, era plástico medio duro así. Le puse de esto, de esta papilla, dentro, la diluí en bastante agua, la dejé por varios días, no me acuerdo exactamente. Lavé el biberón unas 5 veces, 5 veces le puse de todo, ambientador, lo que fuera, siempre volvía al maldito olor, así que lo acabé tirando a la basura porque olía fatal. Así que bueno, esto no os lo recomiendo para nada. Aunque si vosotros queréis, bueno, pero yo no os lo recomiendo. Ahora, esta cola blanca que he cogido para simbolizar otros productos químicos. Productos químicos. No os los recomiendo porque como son químicos y como no son para comer, podrían hacer una reacción dentro de la muñeca. Si ya puede haber reacción con la crema corporal, que es algo tan suave, tan que se pone en la piel, imaginaos con un producto fuerte como la cola. Primero, la cola, lo que os aseguro que va a hacer la cola es cargarse el tubo de dentro de la muñeca y toda la muñeca. Así que si se lo dais todos los días, a lo mejor tenéis suerte los primeros días, si os dais cuenta a tiempo de lo que puede hacer la cola. Pero os va a pegar el tubo, o sea, si el tubo es así, se va a ir pegando, 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 se va a hacer más pequeño y se va a partir. Entonces, cuando le deis comida, va a salir por dentro de la muñeca, por la parte mecánica en la que tiene el sistema donde habla. Y todo eso, así que al final la muñeca ni va a comer ni va a hablar. Así que no os va a servir para nada y habréis pagado en vano. Así que la cola, no. Y cualquier otro producto químico como el suavizante para ropa, todo eso, no. Luego están los jabones. Los jabones no los recomiendo. ¿Por qué? Simplemente porque el jabón es para lavar y aunque parezca que es muy bien que os lavada de lavar por dentro, os puede llenar todo de espuma. Y si tenéis poca suerte, se os puede ir la espuma para la parte mecánica también y luego esa espuma se seca y queda en las partes del jabón, que es como líquido un poco. Entonces se mete por ahí y ya lo habéis fastidiado. Así que no os lo recomiendo. Y lo que había dicho yo antes del puré de galleta es cuando coges una galleta, la aplastas con una cuchara o con lo que sea, ¿no? La aplastas, dejas pedacitos. Y le pones agua, lo mezclas y te queda como una papilla. Tampoco lo recomiendo. ¿Por qué? Porque la galleta contiene harina. Y mientras esté seca no se pudre. Pero cuando le pones agua ya le va a pasar lo mismo que con la harina o cualquier cosa. ¿De acuerdo? Así que bueno, este ha sido el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Sobre el Teodo a ti Laguna 28, que me lo había pedido. Y bueno, un besazo. Y hasta la próxima. ¡Chao!